de acá y solamente este de aquí. Vamos a evitar a toda costa. Yo. Fíjate en el stick. ¿Cuál es la diferencia de este stick con el de un DJI? Claro. Este dron no tiene una posición estable. Si tú dejas el control, el stick, lo dejas acá arriba, fíjate. Se va. Acá. Si ustedes dejan el stick ahí, el dron va a seguir subiendo. Si ustedes se asustaron y lo bajaron, el dron va a apagar los motores, casi va a bajar. Entonces todo el control tiene que ser suave. ¿Qué quiere decir eso? Imperiales. La medida que está, la altura que vas a estar y la distancia. Okay. Mira, tengo más claro, más esto es la telemetría más del dron. ¿Cómo los libros solo? ¿Tú tienes puro metro? No, ahora estoy. Aquí te computador. Muchacho, viene que se mata para abajo. Tiene que regular eso, ¿no? Ahí viene, ya, RPO es retorno punto de origen. Así mismo. Déjalo solo, aquí. Wow. Tengo licencia 3. Solamente para hacer un ejercicio. Cuando llegue a esa posición aproximadamente, donde yo esté mirando entre 35 o 45 grados, o 30 o 45 grados, es la posición ideal para yo poder ver el dron y no estar en una posición incómoda. ¿Okay? Si yo aterrizo vertical, yo no veo el dron, no lo veo bien. No sé si un objeto viene sobre mí o bajo mío, no sé si un ave va arriba, abajo, no tengo idea. Entonces, por eso yo prefiero que lo aterricen de esa zona, cuando esté en esa posición, tienen una muy buena línea de vista, y no tienen que levantar tanto su cabeza. ¿Ya? Listo. Cuando lleguen ahí, lo van a volver a rotar. Y cuando lo dejen con el trasero hacia acá, van a hacer el mismo ejercicio para aterrizarlo y se van a acercar al pad. Obviamente no van a llegar hasta ahí, van a llegar unos 3 metros antes. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Hacia atrás. Y bajando. Y bajando suavemente. No es... Sí, no es caer. No es así, no es así solo stick. Es los dos constantes, fíjate. Lento y lento. Suave. Mira. Suave, 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 suave. Y después con el tiempo se va a ir dando más o menos velocidad. Mira, yo te digo súper lento. Y lo sigo mirando hacia adelante. Eso es lo que yo creo que vean. Lo sigo mirando hacia adelante. Yo no he cambiado mi, y tengo todo el rango de visión. Suave, 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 suave. Corta, 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 corta. Cuando ves, es como cuando uno va a tocar contra un poste y que no se ve nada. Eso es que hay que pensar que cortarlo. ¿Y te hace la S y la pusiste? Trata de subirlo, ponte, párate ahí. ¿Un poquito? Perdón, ¿aquí? No, bájame el motor. Baja un poquito. Aterriza. Voy a aterrizar. Ahí, ya. Listo. Párate aquí, ahí. Párate ahí, ponete acá. Lo despegas y lo aterrizas acá. ¿Acá? Después lo bajas y lo aterrizas acá. Ok. Vamos a ver si me sale. Oye, difícil. Difícil. Si yo me ubico a este lado, tengo que yo subirlo, traerlo y rotarlo para que aterrice, porque si no el dron va a quedar sueco. Claro. Y si estoy allá, nada más levantar y exacto, llevar. Por eso te recomiendo. Oh, que lo perfecto. ¿Tiene su cierre? Sí, ya te entiendo. Ya lo vamos a encender ya. ¡Wow! Increíble. Pues ya tenemos el dron listo. Lo ponemos en un lugar donde las aspas no vayan a tocar nada. Buscamos la aplicación de DJI. Vamos con la aplicación. Hay buen viento. Sí. Buen viento ahí.
de J. Prendemos el control. Ahí estamos ya, despegando. A ti te queda muy fácil, ¿cierto? Vengo. Hace el ejercicio varias veces de despegar, pum, tirarlo, aterrizar. Ahí estoy listo. Ya, sí. Esto es checklist. No lo vamos a realizar paso con paso. Este es para que ustedes tengan la noción de cómo deben hacer un chequeo antes de volar y en el prevuelo de todo lo que vamos a hacer. ¿Ok? Cada uno de estos puntos. Léalo, yo se lo mandaré, se lo mandan por correo. Lo pueden doblar si quieren. Pero esto que pasó, que el control no está cargado, eso es parte del checklist. Que tú vas a volar, te contratan, tiene batería, 5 baterías, pero tengo batería. Entonces, olvidé el control, estás errado. Tú un día antes de ir a volar, tú tienes que asesorarte. No, y las actualizaciones, porque tú has actualizado una cosa ayer en el software. Esa es otra cosa. De hecho, él se va a actualizar ahora. ¿Tú las vas? Actualizaciones tienen que hacerlas antes de venir al sitio. Y no hace que llegues al lugar como ha pasado medio. Y no hay internet. Vas a volar porque no estoy actualizado. Pero, compadre, ¿cómo que no estoy actualizado? Hace una semana que uno. Exactamente. Entonces, tienen que utilizarlo. Siempre con un lugar que tenga wifi. Tienen que actualizarlo un día antes de salir a volar. Todo lo que tú quieras hacer, lo que dices después, tienes que... Porque te puedes ir a un lugar que no tiene suficiente internet o conexión celular, no puedes hacer nada. Esto es ticket que hay que quitarlos. La recomendación, batería hay que numerarlas. Miren el yoke. ¿Por qué se numera? Para que se mantenga la carga pareja en todas. Y no vuelvas a repetir la misma dos o tres veces y estás usando. Que todas mantengan tres cargas, cuatro cargas. Entonces lo vas por numeración. Es la manera de mantener las cargas balanceadas. Se le quitan los stickers, todos los stickers se le quitan, todo, eso ya. Y el protector de gimbal para volar, esto se coloca nada más para resguardarlo, para que proteja la cámara, se quita así, mira, fácilmente. Nacho, pero tiene una cámara grandísima. Sí. Una cámara de una pulgada, esto es un sensor de una pulgada. Esto es un sensor de una pulgada. Wow. ¿Okay? Se guarda esto aquí y usted vuela, cuando terminó de volar, lo guardó. Si usted no quita esto, cuando va a volar y enciende el dron, la cámara hace una calibración y obstruye el protector de gimbal, obstruye la cámara y se puede dañar el mecanismo. ¿Okay? Antes de prenderlo siempre quita eso. A mí me ha pasado y se ha empezado una vuelta adentro. Y eso es error. ¿Qué pasa? Los drones, este tipo de drones siempre viene sin las hélices. Esto viene así. Damani Pérez,
Muchísimas gracias a los dos mejores profesores que hay aquí. Ya saben. Ya tú sabes. Tienen que venir ahí a graduarse aquí. Así que 10% de descuento. Eso lo estamos diciendo ahí, el profe me lo dijo. 10% de descuento a todo aquel que venga y diga que viene de parte del Chancletazo Forever. ¡Seguimos! Reinaldo Urquía. Hágalo, un aplauso. Eso. Muchas gracias. Ahí está. Muchísimas gracias, ¿verdad? ¿Qué te pareció la experiencia? Excelente, excelente. Y ¿sentiste que aprendiste? Muchísimo. Qué bueno. Eso. Recomendado 100%. Así gracias. Mismo. Gracias, Reinaldo. Gracias, gracias, gracias a usted. Irwin Reyes, el capitán Irwin Reyes. El capitán piloto. Que le costó más trabajo pilotear una nave chiquita que una nave grande. Excelente, excelente, gracias por todo y bueno, por la enseñanza. Gracias a usted, ahí gracias está. A ti por la confianza, so. La verdad que sí, gracias. Y por último, Lázaro Orlando Delgado. El cubano más azaroso que tiene todo aquí en Miami. Eso. Bueno, profesor, y muy buena atención, lo recomiendo a todos. Así mismo. Pasen el curso que van a salir mejor, que yo estaba ilegal y mira, ya estoy legal. Ya está legal. Tú estabas más ilegal que todos nosotros. Más ilegal que los ilegales. Había pasado por Nicaragua con el dron. Ay, María, muchachos. Ah, mira, ahora, el curso completo aquí todo el mundo junto, así que ya tú sabes. Así que ya tú sabes, señores, aquí está el curso completo, todo el mundo con su expediente, todos graduados, ya saben. Vengan, por supuesto, que si va para el chancletazo. Ah, no, vengan, vengan todos a pasar el curso aquí, señores, tremenda atención, se van con su diploma, tiene curso teórico, curso práctico, si no tienes dron, ellos te lo ponen. Muy, sí, muy, muy válido eso. ¿No tienes dron? No importa, ven a pasar el curso. Empieza con uno de juguete y después ve a verdadero. Exactamente. Ya ustedes vieron el video, así que nada. ¡Seguimos! ¡Ah! Y se me fue un gallo terrible, pero no importa. Ustedes me conocen. Que para ti fue un poquitico aburrido, yo sé, pero bueno, pero discúlpame, valió la pena, por supuesto que valió la pena, y nada, gracias de verdad que sí a estos muchachones, ya hoy soy, vamos a decir, ya pasé el curso, ya, o sea, ya nos sentimos muy contentos y estamos en margen de la ley, que es muy importante aquí en los Estados Unidos. Ahora sí, si este video te gustó, suscríbete al canal, recuerda que te voy a dejar todos los enlaces de ellos aquí abajo en la descripción para que te suscribas a sus cursos, 10% de descuento si dices que vienes de parte del Chancletazo Forever. Y ahora sí, se cuidan. Los quiero, mis amores. Cuídense un montón, bendiciones para todos. Nos vemos en el próximo video. ¡Seguimos!